Y el gobierno confirmó que está listo para iniciar las pruebas de aspersión de glifosato en el país, aunque el Consejo Nacional de Estupefacientes aún no da el visto bueno a la fumigación. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que ya hay pilotos y que estarían listos para ser contratados e iniciar las pruebas de fumigación. El jefe de la cartera de Defensa agregó que realizarán este proceso siguiendo un plan de manejo ambiental. Los aviones están funcionando todos. Los pilotos inician contratos en el curso de los próximos días. Estos pilotos van a entrar a entrenamiento y han venido algunos que tenían experiencia, los hemos usado para apagar incendios, que es una experiencia y un entrenamiento muy, muy similar al de fumigar. Y a propósito del ministro de Defensa, una nueva moción de censura fue radicada ante la mesa directiva del Senado de la República. El senador del partido de la U, Roy Barreras, junto a 15 congresistas, presentaron una proposición que busca remover de su cargo al ministro Guillermo Botero, argumentando la falta de manejo en la seguridad nacional. El futuro de esta segunda moción de censura contra Botero está en las manos de la mesa directiva, quien definirá si se cita a una sesión para exponer los argumentos contra el funcionario.